este video de arte en papel, en donde aprenderemos y motivaremos a que los niños pongan en práctica el origami para que así puedan obtener buenos beneficios, como por ejemplo, ayudar a desarrollar la concentración y activar la memoria. En este tutorial crearemos la figura de una mariposa, con el apoyo de la Casa de la Cultura, Núcleo de Morona, Santiago. Utilizaremos una hoja cuadrada, del tamaño que deseen. Esta la he sacado de una hoja tamaño A4, doblándola en diagonal y cortando su lado sobrante, para así obtener un cuadrado y dividirlo en la mitad por sus dos lados, y cortarlo en cuatro partes iguales. Para este video necesitaremos un cuadrado. Doblaremos y desdoblaremos en diagonal por sus dos lados. Ahora doblaremos en la mitad y desdoblaremos también. Con la ayuda de los dedos presionamos un poco por los lados laterales para formar un triángulo. Doblaremos estas dos puntas hacia arriba. Ahora le damos la vuelta y llevaremos esta punta hacia arriba, levantando ligeramente y haciendo que se sobresalga la punta de la solapa, y la doblamos hacia atrás. Por último, doblamos por la mitad de la figura para obtener su forma final. Gracias por acompañarnos en este video y recuerda, pon a prueba tu creatividad. Gracias por acompañarnos hasta el final del video y esperamos que pongas en práctica el arte de crear figuras de papel. Gracias al apoyo de la Casa de la Cultura, Núcleo de Morona, Santiago.